El viernes 25 de marzo no se contará con servicio de recolección de basura, así lo anunció el director de servicios municipales, José Manuel Hernández, quien detalló que todos los demás días se operarán con normalidad. Solo se quedará el viernes una cuadrilla de reacción inmediata y los integrantes del barrido manual del centro histórico. Mira, todos los días se está trabajando normal en esta semana, a excepción del viernes, que se va a parar definitivamente. Nada más se va a quedar una cuadrilla de reacción inmediata por cualquier cosa y el barrido manual del centro histórico, son los únicos que van a trabajar el viernes. Los demás días es trabajo normal y lo que se deje de hacer el viernes, en las rutas que le correspondan, inmediatamente en el día que le continúe, ya van a pasar por todos los residuos generados. Refirió que serán 55 personas las que laborarán el próximo Viernes Santo y se dejará de atender 465 zonas por no laborar un día. Manifestó que en esta Semana Santa se pretende recolectar alrededor de 160 toneladas de basura. No se cambia, simplemente cuando vuelve a tocar el día ya pasan todos por la recolección. Estamos hablando del total de la basura, a lo mejor de 330 toneladas, a lo mejor en estos días se van a recolectar algunas, la mitad, por ejemplo, ¿no? Con imágenes de Rosa Duarte para Vía Noticias, Karina Ramírez.